cónsul de Estados Unidos que vienen a Durango. Ellos, en las visitas que hemos tenido a los Estados Unidos, a otros países, muchos de ellos están interesados en venir a Durango. El último viaje que tuvimos nos dio la oportunidad de explicarles a profundidad qué tenemos en Durango, cómo hemos crecido en Durango, qué infraestructura tenemos. Cuando les platicamos de lo que podemos hacer con Estados Unidos, porque tenemos ferrocarril hasta Estados Unidos y Canadá, que tenemos el CLIT, que tenemos reserva para la industria, que somos una de las principales, una de las sierras mucho más grandes y reservas forestales, que vamos por el segundo lugar de sustentabilidad, que tratamos el agua al 100%, que tratamos la basura, que sacamos energía eléctrica, que tenemos suficiente energía eléctrica para cualquier industria, y aparte vamos a tener energía eléctrica sustentable a través de los huertos solares. La verdad, con esto y con todo lo que ya hemos venido platicando, se quedan muy interesados. Cuando les abrimos el panorama de que Durango se puede convertir en un centro logístico, el más grande del país, el más importante por nuestra condición geográfica, y que hoy con la infraestructura lo hemos estado explotando, pues ellos vienen a que les expliquemos algunas cosas que les han interesado a ellos, para que ellos nos puedan ayudar, para que ellos puedan abrirnos las puertas en otros lugares con otras empresas y poder generarle a Durango los empleos que tanto estamos necesitando, que es ese segundo paso del que tanto hemos estado hablando. ¿Para qué las carreteras? ¿Para qué la infraestructura? ¿Para qué todo lo que hemos hecho? ¿Por qué el proyecto de Agua Futura? ¿Por qué todo esto que venimos haciendo? Y es para esto, para poder cristalizar que Durango se convierta pues en una ciudad próspera, en una ciudad que tenga empleo, que los empleos cada vez sean mejor pagados.